Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Doom Eternal justo donde nos quedamos, en donde fue una trágica pelea, una horrible derrota, pero ya regresamos triunfantes, muchachos. Ahí dimos la vuelta y matamos todo y ya tenemos derecho a poner esta onda. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ábranme! Bueno, no sé si se abra porque hay como tres sellos, ¿no? Exacto, exacto. Búscalas. Ah, espérate, carnal, ni por favor, gracias, de parito, oye, te encargo. Algo así, ¿no, muchachos? Como que sí está un poquito, mandoncito, mi amigo, ¿eh? Voy. Ajá, no te escuché, espérate. Ah, ok. La verdad no entendí, pero por ahí vamos, ahí vamos. Y entonces ya pudimos entrar a esta onda. Ya lo que tenemos que hacer ahora es, pues, descubrir qué rayos falta, ¿no? Aquí se va a poner bueno, muchachos. De una vez les digo, Hola. Pues te doy un putazo, pues, en lo que... ¿Qué tal si...? Porque empezó la musiquita muy cabrón. Ay, cabrón, ustedes disparan, se me olvida. Vértebra, vértebra. Cabrón, no lo había visto. Uy, gorditos. ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Quién está? ¡Ah, cabrón! ¡Ey, ey! ¡Ese cabrón es invisible! ¡Qué chingados! Bueno, o sea, no totalmente invisible, pero... ¡Hijo de su... ¡Ah, era un Pinky! ¡Era un Pinky, pero que andaba camuflajeado el carnal! ¡Mira nada más! Yo no soy el único que tiene mejoras, ¿eh? ¡Mira qué loco! Aquí había otro gordito, ¿ah? ¿O nada más era ese? Creo que nada más era ese. Aguanta. ¡Hola, buenas! ¡Uy, cabrón! ¡No le di! ¡Espera! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Órale, cabrón! ¡Ay, hijos de su madre! Me sacaron... Ya, antes me decían... Oye, carnal, chécate estos güeyes. Son nuevos y te pueden dar en tu madre. Y ahora es como de... ¡Tómala, perro! ¡Ponte a pinches madre, gente! O algo así más o menos, ¿no? Como que sí se pasan un poquito de lanza. Venga, vamos al súper. Ah, mira, nada más cómo andamos. Necesitamos mejorar algo que sea de la salud, muchachos. Porque la neta andamos bien madreados. Mientras estés al máximo de salud, todos los juguetes recogibles de salud contribuyen al puñetazo sangriento. Es que el puñetazo sangriento casi ni lo uso, maldita sea. Pero creo que es lo único que puedo. Ah, no puedo. Oh, mira. Puedo mejorar esta onda. Al menos tiempo en recuperarse. Yo creo que porque... Este porque lo voy a usar. Ah, no, pero no lo puedo comprar. Vale, madre. Ahí está. Claro que sí, como chingados, no. Ahí está, salud. Mejoramos la salud. Es que es un tema de poner atención, muchachos. Ya saben que aquí casi no se me da. Soy un poquito así como de... Soy un poquito un varaz, muchachos. Soy así como de que las reglas. Reglas, amigo. ¿Acaso estás loco? ¿Tutoriales? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí, por favor, háblame de acción, háblame de balas, háblame de... ¡Chingadazos, chingao! No me estás hablando de reglas y... Bueno, ahí voy, allá voy, muchachos. Este es el corazón del nido. Ajá. Ha echado raíces en torno al generador principal de la instalación. Ok. Si es que se reactiva... ¡Ah, ese güey saltó bien bonito! Si se reactiva, ¿qué, chingados? Valdremos más de todos, ¿va? Bueno, está bien. Vale, pues, tu madre. ¿Quién me pegó? Ah, fue esa madre. Ah, ok. ¡Púchale, botones! ¿No? Ah, un chocolatito. Me caería a mí unos pinches chocolate, Virips. Otra vez. Dijeron que no podría... Que tenía que desactivarlo de alguna manera. Honestamente, no supe qué pedo. Ve, hey. A ver, ¿no hay por aquí algo? Por favor. Yo siento que muchas veces de las que hablo, muchachos, muchas, en repetidas ocasiones, me vienen a morder el trasero de nuevo mis palabras, muchachos. ¿Para qué les miento? Siempre digo algo y resulta que no pongo pinches atención. ¿Y qué pasa? Que ya no sé qué demonios hacer. A ver, o a lo mejor tengo que pasar a valiendo madre. A ver, ya, que es mala vida, es un riesgo, homie.
¡Demonios! ¡Carambolas! ¡Caramboleira! ¿Qué pasó, muchacho? Más tardaste en presentarte y salir que lo que te fuiste al demonio, papi. Ven aquí, ¡pum! ¡Sácala acá! ¡Quiero! Hola. ¿Qué estabas haciendo por ahí, chavo? ¿Eh? ¿Qué andabas ahí con tu escudito, mamalo? ¿Qué dijiste? ¡No manches! ¡Ya soy invencible! ¡Ah, mi Dios! Pues no. No. Tuviste la mala suerte de encontrarte conmigo, hijo. ¡Ah! ¡Yo quiero eso! ¡Oh, shit! Necesito algo. Necesito algo nuevo. ¡Ah, caray! ¡Ah, pendejo! Yo quería ir a ver qué pedo acá. ¡Ah, mira! ¡Vientos! ¡Vainita candente de la morte! Eso es nada más es personal, muchachos. Aquí ustedes no pueden leer mis cositas. No pueden leer mis... ¡Ah, cabrón! ¡Lo defendiste! ¡No por mucho tiempo! ¡No por mucho tiempo, papaloy! Ay, güey, yo me largo. Antes de que ese güey me eche sus pinches madrazos de panza. Toma. Adiós, motherfucker. Necesitamos una llave rojita, una azul. Necesitamos todo. O sea, una vez que consiga todas las llaves que se necesitan para entrar en la madre esa de arriba, tendré que regresar a dar la vuelta en todos lados, muchachos. Mira, hay una cosita de esas. Aguántenme. Porque... Ay, entonces las de Mario Bros. O sea que aquí hay como ácido o cosas así. Venga, ¿quién se pone, Chops? ¿A quién me tengo que madrear? Ah, carambolas. Caramboleiras, mira, está la llave. Caramboleiras, ¿eso qué es? ¿Es un trajecito nuevo acaso? Demonios, tengo que ir. Acomodé el lugar. Mira, ahí está otro carnalito de esos. ¿Qué pasó, carnal? ¿Me estás esperando? A ver, ¿qué necesito? Necesito... Ah, no, espérate. Necesito... esta madreola. Luego le pego. Y luego al otro. Y luego le pego a este. Y luego a todos. ¡Chinche madre! ¡Está! ¡Oh, qué buena onda! Hace con esa mejora que tuve, muchachos. Puse al tiro todo mi... ¿Qué es eso? ¡Oh, mi Dios! Traje antirradiación. El traje antirradiación protege al jugador del cieno tóxico y el agua tóxica... Pero se va degradando, aguado con el licuado. Recarga el traje antirradiación con recargas u otros trajes antirradiación que encuentres. Venga. Ay, cabrón. Venga. Me late. ¿Ya vieron que me pongo bien marihuanote cuando mato a alguien? Ah, mira, ahí está mi medidor de traje antirradiación. Vamos a tratar de desgastarlo lo menos posible. A ver, vamos a echarnos un salto mágico musical aquí. Eso, ¿ya vieron? No, man, ni siquiera lo desgasté para un nadito. ¡Ay, cabrón! ¡Ey! Aguanta, papi. Aguanta. Estamos de este lado. ¿Ahora dónde tenemos que subir o qué chingados? Aguanten. ¡Ah, he visto la luz! ¡Vale, perro! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Gasolina! ¡A mí me gusta! Vamos por acá. Vamos para acá. Es que abrí esa madre. Quiero ver qué hay. Eso. Oh, mi Dios. No me digas que me tenía que ir por ahí. Ay, güey. Y abajo ya no vi qué pedo. Ah, mira nada más. Ya me iba. Que las pilas ya vi que es para mejorar cositas dentro de tu... ¿Cómo se llama esta madre? De tu nave. Yo ya me largaba. Ay, cabrón, no seas mamón, hijo. Hijo de Dios. Tengo que atinarle a esta madre. A ver, allá voy de nuevo. Ahí está. ¿Es el único secretín que había por aquí? A ver, hola. ¿Hay más secretos? Venga. Espérense, déjenme llevarme la consen. Esta es la consen, muchachos. ¡Ay, hija de tu madre! ¡Me espantaste! Una vez que se consume el alma, el miedo deja de existir okay. Para siempre. Vale. Me encantan tus pinches consejos. Eres como una youtuber más o menos. Recuerden, una vez... Oye, me espantaste de nuevo. Esta vez más tranquila, pero... Vientos, no sé qué es eso. Pero lo agarré, muchachos. Siéntanse orgullosos de mí. Ay, cabrón. Ay, hijo de su madre, casi me mato. Ah, esta cosa es para pelear, pero siempre me muero, muchachos.
A ver, ahorita aguanten. Vamos a la historia, ahorita nos rifamos. Ustedes no se pongan locochones. ¿De ese lado había algo bueno? A ver. Vamos a ver ese lado. Vértebra, esa madre me pegó. Abajo. Abajo está la recarguita. ¿Pero cómo subimos después? A ver, déjame ir a ver qué hay allá. Pendejo. Chingadas. Ah, vientos. Ando muy explorador, muchachos. Vértebra. Se me está acabando. Uy. Ahí está. Vértebra. Vientos. No sé ni dónde me metí, pero vientos. ¡Ey, qué bonito! Es la pinche calavera esa loca de mente. Ah, vientos. A ver, aguanten. Yo creo que vamos a tener que ir abajo, ¿no? ¿O para allá? No veo por dónde. No sé por dónde. Ah, ya lo vi. ¡Oh! ¡Y avecita roja! Acceso a la cámara del corazón. Gracias, muchas gracias, te lo agradezco. Vértebra. Espérate, pinche Pinky, estás muy cabrón, hijo. Oh, en su cola. Aguanta, qué bueno que llegaste solo, hijo. Si no, si me hubieras dado a tu madre. Ah, no más. Ándale, hijo de tu madre, hoy. Ay, güey. Oh, por Dios, Pinky. Cómo se ha desvirtuado nuestra relación. Antes éramos buenos amigos. Ay. Y ya tenemos esto. ¡Oh, shit! ¡Era una trampa maldita! ¡Holy shit! Pero... ¡tengo esto, hijo de... ¡pinche madre! ¡Die, motherfucker! ¡Die, motherfucker! Toma, guárdame este fierrito. ¡Hold my fierribirips! Vértebra, muchachos. ¿Vieron este pinche poder? Tengo un poder muy cabrón en mis manos, muchachos. Espero que tenga lo que se necesita para poder manejarla al full. ¡Uf! Venga. Hola. ¿Qué? ¿Quién me la cambió? Ah, aquí está. Yo mismo la cambié, qué tonto. Venga, entonces ya nos regresaron aquí. Tenemos que volver a la de esa del corazón. Hola. ¡Ay, qué asco! Espérame tantito, porque había más cosas. Ah, no, pero estas son las... eran con las rojas. Necesitamos... ¡Oh, vídeos! Destruye el supernido sangriento, reactiva la energía. Aguanta. Vamos a ver qué hay primero antes de que me caiga toda la banda. Porque mira, de aquí va a venir unos güeyes. Espérame tantito, ahorita les anticipo otra cosa. De aquí van a venir otros. Y no sé si tenga que darle en su madre el corazón. Pues no sé qué dar. Venga. ¡Písale, mijo! Y siempre manualmente, chinga. ¿Por qué nunca las computadoras tienen esa, no sé, esa pinche habilidad de decir: no te preocupes, mira, me programaron para esto, está fallando, pero yo sé cómo componerlo, mijo, la verdad. Hijos de su pinche madre. Ahí va, componiendo este pedo. A ver, ¿qué es eso? ¡Oh, mi Dios! ¡Ah, ew! O sea, se estaba alimentando de esa madre el pinche corazoncillo. La otra no va a ser nada fácil, muchachos. Simón, pero ahorita vas a ver. Va a haber alguien nuevo, alguien muy cabrón que va a decir como: ¿qué pasó? ¿A dónde vas, mijo? El segundo terminal en este momento. Tendrás que encontrar otra ruta. Hijo de tu madre. ¿Ven lo que les digo? Siempre es como: perdón, no puedo. Ya te chingaste, mijo. Busca otro pinche, otra forma de irte al demonio. No, ey, papi, aguanta. Chingao, mucha desesperación, cabrón. Ahí está. ¡Qué pendejo! Me equivoqué de botón. Pero ahí estamos. Quería ponerme bien asesino con esta madre y casi me muero. Este, lado izquierdo, ¿va? Me dijeron. Pero este no es el lado izquierdo, pero vine a ver munición, muchachos. Porque lo que se viene estoy 1000% seguro que va a ser un desastre. Es un desastre, será un desastre sin ti. A ver, aguanten. Buenas.
Está como, hija de tu madre. Esto que sí me saca un pedo esta señora. O sea, esa madre estaba como en la tierra, así como precisamente como para ver qué onda. A ver, aguanta. Ah, su pinche. El primero me dijeron, te lo regalamos, ve, ahí está el nuevo reactivador de energía. El otro va a estar igual. ¡Nope! Te vamos a abrir otros pinches 17 kilómetros de mapa. Con obviamente otros 12.783 y medio enemigos que te están esperando. Compórtense como buenos anfitriones. Ok. Vete, man. Espérame. Es que este güey es castroso, la neta, eh. Estos. Bueno, estos no matan. Estos sí disparan los cabrones, creo. ¿O no? No, estos me los mandaron como para que me surtiera, ¿no? Pues vamos a ver. Ay, hijo de tu pinche madre. Por andar viendo al otro. Ahí está, bueno, sí me rellenó un poquito la life. Uf. ¡No seas mamón! ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Cómo? ¡Vértebra de perro! ¡No! ¡Déjenme ir! Es que déjenme ir donde puedo pelear, cabrones. Ahí. En su pinche comodidad. No hay problema. Hijo de tu madre. Mágate esa, perro. Eso. ¡Ah, la madre! Ahí viene la pinche. ¿Qué chingosa es la que me avienta esa madre? Creo que es la como serpientosa. Ah, no, eres tú, cabrón. Yo ya estaba levantando falsos, güey. ¡Ah, la madre! Pendejo, me estoy viendo, Me estoy viendo muy mal, eh. Ah, mira, tengo esta madre. No, aguanten, hay que guardarla para... Ah, no mames. Es que me encerraron ahí muy asqueroso, se vieron hábiles, la verdad, ¿para qué? Hay que reconocerles el esfuerzo. Tamales de pollo. Vamos a ver, tenemos cosas aquí, cosas acá. Y recuerdo que en el agua también salían anitos. Los viejos amigos anitos. O sea, no sé, está chingue su madre. Espérate, ya vi que es ahí. Entonces, ¿tú qué eres? Una llave, ¿no? Creo que ya se abrió. Más que no despierten a nadie, porque no me vamos a estar cabrones. Espérame tantito. Aquí salieron unos dudes. ¡Eso! ¡Maldita sea! Vamos a mejorar un poquito. Esta me la regalan, es por cuenta de estos güeyes, supongo. Mira nada más, torreta móvil. ¡Oh! ¡Hijo de tu bicho! ¿Cómo no hacerlo, muchachos? Díganme. Ya nada más. Mantén pulsado, mouse 2 decía, ¿no? A ver. ¡Ah, su pin! ¿No sienten el poder? Mira. Saquen a alguien, chingo. ¡Saquen a alguien! Que lo quiero despedazar. Bueno, pero uno normal, así que yo pueda vencerlo así uno a uno, ¿no? Se enculéis, porque luego sí está feo andar ahí chillando todo el tiempo. ¡Vértebra! ¡Se viene! ¡Totam de hijos de su pinche madre! Lo siento, ¿dónde estamos? Vámonos a la chingada. Wey, no me digas que me estoy encerrando. ¡Oh, cabrón! ¡No! Oh. Ay, güey, no sé a dónde vine, pero me valió madre, muchachos. Ahí viene alguien, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Espérate! ¡No seas mamón! ¿Qué chingas estoy haciendo? ¡Sepa el demonio! Aquí estás, hijo de pinche madre. Ahí está, ya. Ya podemos pelear más. Más a gusto. Ahí está. ¡Ah, cabrón! ¡Espérate! La desesperación, muchachos. No, tú te puedes morir así. Ven aquí, necesito vida. Bueno, no, vida, necesito más, más cositas bonitas. Ven aquí, muchacho. Oye, no mames, me eché a correr como loco. Pero sirvió un chingo, Porque descubrí el tótem donde estaba, la verdad. Me entró una pinche ceguera, así de decir, sepa la chinga dónde estoy, muchachos, demonios, ¿no? Pues dije, bueno, salta la pinche cuerda. Ya se dieron cuenta que yo no sabía saltar la cuerda, muchachos. A ver, ya está. Creo que se acabó todo.
Creo que ese era su pinche movimiento sorpresa, ¿no? Cuánta munición escasa. ¿A dónde vamos? Para allá. Ok. Ok. Allá voy, muchacho. Allá voy. Oh, que la chingada conmigo. Ajá, ajá. Esa madre pudo volar. Ajá. Ok, es para allá. Venga, vamos a ver si me sale, muchacho. Si no. ¡Sé que puedo volar! Ahí estoy. Ahí está. Vientos. Espérame, déjame agarrar este canal. Esa monedota te pesa mucho y a mí me sirve. Aparte, soy mamadísimo. La puedo cargar todo el pinche tiempo. Imagínate el tamaño de mis bolsillos para meterme esa pinche monedota, muchachos. Ya nada más. No se habían puesto a pensar en eso, ¿ah? Pues yo sí, muchachos. Normalmente pienso muchas cosas inútiles en el día. Y no me canso. Nope, nada. Ya ha estado bueno. Este rollo ya había. Estaba muy amplio el lugar de. ¡Oh, un robotzote! Casi no me distraigo, ¿va? Es historia de mi vida, muchachos. Historia de mi vida. Yeah. Venga. Mario Bros. ¡Upa! ¡Ah, sí me quemó mis nalguitas! ¿Cómo sé que fueron mis nalguitas? Arde. Arde como cuando te quemas una nalga, muchachos. ¡Ey, hija de tu! Te juro que. Ok. El chiste es que tengamos un mañana. Ah, por eso hago todo esto, muchachos. Por eso hago todo esto, por un mañana mejor. Ya la escucharon. Aquí se pone feo. Sí, a huevo, ya escuché todo. Ya escuché sus porquerías de lamentos bolivianos. Ya tengo munición de esta. Es que esta es la FAD. Venga. Este apenas me acabo de poner uno. Que fue el que. Por eso estaba medio locochón. Así de ponerme esta madre para cada que mate a alguien, bueno, una ejecución, pueda huir más rápido. Ajá, reducen tiempo de recarga. Ah, o sea, los mata. Oh. Este es el aire, el anterior del tiempo. Chingas madre este. Venga, es que llega un punto en los juegos, al menos de este tipo de juegos, que que ya te acomodas con el equipo que traes, ¿no? Que dices, venga, este es mi hit. Esto es lo que me gusta. Y ya, empiezas a generar como una confianza. Como que pues, tu team, vaya. Ay, hijo de su pinche madre. No, Pinky, muchacho. Soy yo, tu amigo. Ay, no seas pendejo, te trabaste. Ah, vientos. Sin querer, yo creo que se tropezó con algo el cabrón. Que sí estuvo. Ah, joder. Les digo que al principio este carnal llegó como killer. Y ahorita ya es cualquier. Bueno, no cualquiera, ¿no? Tampoco lo. Tampoco lo menosprecio, ¿verdad? Aguanta. Joder, tu pinche madre. Me va a tocar esta, cabrón. Ándele, destruido. Ya me acabé mis pinches balitas. Es que es la FAB. Y uno aquí. Ay. Se ve muy abierto para los chingadazos. Vamos a ver hasta dónde llegamos en este capítulo, muchachos. Porque se ve bastante pro. La neta, el capítulo este se ve bastante pro. Y todavía nos falta abrir esa... Ay, pendejo. Espérate. ¿No tengo traje o sí? Ah, sí, tengo traje. Vamos a ver. Ah, entonces esto es una llave. Me está dando la... Pinche radiación, pero chingón, ¿eh? Va a salir un tercer ojo, muchachos. No se sorprendan si de repente empiezo a verlos así, de reojo, ¿no? Con una tercera visión. Sí, entonces necesitamos llegar al nuevo al nuevo Switch y de ahí buscar otra pinche llave, porque faltan dos. Ah, caray. ¿Qué es eso? Ah, es una bolita de Mario Bros. Digo, una cadenita de Mario Bros. Que no me pongan a pelear aquí, güey, porque va a estar muy cabrón, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Hay un chingo de cosas, ¿eh? Que ver. Ah, mira, ahí podemos ir arriba. Déjame teletransportarme primero. Eso, ya regresamos. Aquí es. Eso. Ahora para... ¿A chingas para arriba o para allá? Vamos a agarrarnos de ahí, chingos, madre. Y después, para allá.
Y después para allá otra. Ah, sí, también. Eso. Y después para allá. ¿Cómo esas? Las otras tenían como sangrita. Hola, mi amigo. Déjame echarlo en mi monedero. Mi monedero gigante. Gracias. Muchas gracias. No hay de queso. Only the potatoes. Uf, aguanten, aguanten, que aquí tengo que llegar heavy. No, ay, no tanto, pero... A huevo, sabía que tenía que llegar un tanto heavy. Ay, pendejo, pendejo, pendejo. Vértebra. Oh, oh. Hola. Hija de tu pinche. Aguántame, 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 porque si no me va a dar en mi madre. Ay, pendejo, me regresé hasta la primera. Me va a dar en mi madre si estoy ahí paradito. Ah, que la chistosa. A ver. No, bye. Como me asomé y fue como de, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar, compañero? Ah, cabrón, ¿dónde está esta madre? ¡Pérate! Es que el nervio es poderoso, muchachos. Está, ahí está. Otra vez. Otra vez. Y... Otra vez, ahí está. A ver. Buenas. Ah, no es tonta, no es tonta. Dice como de tú no me vas a matar de lejos, cabroncito. Tú tienes que venir hasta acá. Qué pinches modales son esos de andar de groserote, ¿no? Ay, joder, es que también, no seas gandalla, no me tires. Es que, ven aquí, espérame, espérame. Tú eres lo importante. Y después es este carnal. Vamos a farmearlo al amigo. Ahí en lo que se anda echando su viaje astral. Que me dé tantito power, ¿no? Ya, muchacho, ya. ¡Oh, my God! Ve, no tengo el azul, ¿ya vieron? Y el azul abre varias cosas, varios secretos al inicio del pinche nivel. Que bueno, tengo que regresar en algún punto, pero bueno, ahí está. ¡Llavecita! ¿Llavecita azul? ¡Mira nada más! Ya tengo las tres llaves. Arriba lo pueden ver, muchachos. Bueno, las tres llaves de la virtud. De la... Son tres, ¿no? Sabiduría, valor y... El amarillo es como de naturaleza, sí, a huevo. Yo lo vi en la tele una vez. Ahí está. Ok. Sí, no tengo casi pinche munición, pero digo traje, pero venga, me rifo. Puedo caer aquí. No me está gastando, eso es bueno. Mira, un secretito. Les digo que está lleno de secretos, maldita sea, que no me dejan pasar. No pises, hijo de la chingada. Hay anitos presentes, muchachos. Hijos de su pinche madre. No seas mamón, no seas, don't be main. Oh shit, oh shit, oh shitballs. Fucking shitballs. Ya regresamos, ya regresamos. Hijo de su madre, no va a ser tan fácil, ¿verdad? ¡Uy, amigo! Has sido elegido para desatar la furia de los titanes sobre ti. Prepárate para ser destruido por las balas de esta arma, la cual he denominado el mismísimo brazo de Dios. ¡No seas mamá! ¡Rayos! Me quedé sin balas, me quedé sin balas. ¿Por qué me hacen esto? ¡Qué gañanes, eh! ¡Qué gañanes se acaban de ver! Yo armando mi pinche este... A ver, espérame, déjame ir a farmear a estos carnales. Ya para despedir un poquito el capítulo. Mira, pasé cerca del pinche de la muerte. Sí, no manches, yo dándole vueltas a esa madre y me dijeron, nay, nay. Ah, vale madre, lo hubiera pinches cortado en pedazos. Nada más di vueltas bien bonito a ¿cómo se llama? No, lo siento. Pensé que se me había abierto un secreto, pero no. Aquí está un secretito, mira nada más. ¡Ah, oh, qué bonito! Loved ones, los queridos, como chingados, ¿no? ¿Se va a armar otros chingadazos? Pues vamos a ver, yo creo que aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos. Ya tuvimos mucha acción, ya tuvimos muchos golpes, muchas cosas decisivas. Y si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y también darle un gran like si encontraron algo que les haya gustado. Que digan, bueno, no está tan mal ese güey, ¿no? O algo así, lo que
les nazca hacer, muchachos. Yo los espero en una nueva entrega de Doom Eternal. Yo soy Chad. ¡Nos vemos! ¡Bye!